Pues hemos hecho un gran acuerdo, ¿no?, en el Ayuntamiento de Cartagena, desde el Área de Política Social, Igualdad y Familia, con la Federación de Tropas y Legiones, y este año hemos hecho más eventos inclusivos y accesibles. Desde el momento de que los dos grandes días de la Federación, como es el pregón y el apagado del fuego sagrado, lleva lenguaje de signos, hemos mejorado la señalización cognitiva de todo el campamento. Además, todos los eventos tienen un espacio para las personas con movilidad reducida, y bueno, aquí están los colectivos de personas con espectro autista, como Astrade o Autismo Somos Todos, que nos pidieron que por lo menos el día de la Feria del Niño, una hora, no hubiera música ni ruido para que los niños con espectro autista pudieran disfrutar de la feria. Pues la Federación ha considerado esa petición que le hemos hecho, y todos los días de 6 a 7 la feria deja de emitir sonido alguno para que ese derecho de los niños con autismo también se ejerza en la fiesta de cartagineses y romanos. Y hoy, dentro de todas las actividades que estamos haciendo en inclusión, es el gran día para poner en valor la historia y desde el punto de vista inclusivo. Además, se ha abierto el campamento de día porque muchos de los usuarios no pueden visitarlo de noche. ¿Y qué momento más importante para celebrar nuestras fiestas que disfrutarla de día y con un Santiago García Lorca, que es un gran historiador, que les ha llevado a hacer un recorrido por todas las casetas? Y me estaban comentando los usuarios que les ha encantado, ¿no?, que les enseñen qué significan los trajes, la simbología, y que les ha contado muchísimas anécdotas que no van a olvidar. Y es una manera de Cartagena, que es una ciudad con historia, que sigamos haciendo historia sin dejar a nadie atrás y que todos sean conocedores del patrimonio cultural que tenemos en Cartagena y que también representan nuestras fiestas, que son las fiestas del Mediterráneo.